En conferencia de prensa, el coordinador de organizaciones ambientalistas de Oaxaca, Nazario García Ramírez, en compañía de pobladores del municipio de San Martín, Mexicapa, denunciaron invasión de predios en los límites de la zona en mención. Los inconformes narraron que el día sábado 29 de marzo del año en curso, algunos habitantes fueron despojados por integrantes de la organización social Antorcha Campesina, quienes se adueñaron de las propiedades. Lo único que estamos pidiendo es la aplicación de la ley. Sabemos que es un particular el que provocó todo esto, y es, de veras, es increíble que hasta el día de hoy, después de que hubo lesionados, de que está ahí el hecho del despojo, no vemos ninguna actuación al respecto. Y por el lado de Monte Alba, pues también, desde luego, o sea, sabemos lo importante y la importancia que tiene estos monumentos históricos para Oaxaca, para el mundo, para los oaxaqueños, pero también hasta el día de hoy, digo, la indemnización o lo que les hayan dado, hasta el día de hoy ellos inclusive todo el perímetro que ellos tienen de Monte Alba, y desde luego lo más preocupante para nosotros es que se puede dar un derramamiento de sangre por la negligencia, por la tibieza con que están tratando este asunto. Explicó que el municipio de San Martín busca recuperar el reconocimiento de sus límites, el cual incluye 370 hectáreas, abarcando la zona arqueológica de Monte Albán. Por su parte, el presidente de Bienes Comunales de San Martín, Mexicapam, Ciriaco García Zúñiga, comentó que los integrantes de Antorcha Campesina, liderados por el presidente del Convive Municipal, Benito García, arribaron a la zona y de forma violenta despojaron a los habitantes. Nosotros, desde luego, lo que estamos pugnando es primero que se recupere todo su territorio y detonar un proyecto ambiental para evitar que la mancha urbana siga creciendo hasta al monumento histórico, y también de alguna manera frenar todo este tipo de ventas que se vienen dando por parte de particulares por el lado de Jojo. Es necesario, pues, que esto lo tenga que ver el gobernador del estado, lo tenga que ver el presidente municipal, lo tengan que ver las dependencias federales, porque de otra manera estaríamos hablando de, pues, un derramamiento de sangre. Hasta el día de hoy, digo, han sido cautos. Finalmente, Nazario García reiteró que la Secretaría General de Gobierno tiene conocimiento del conflicto y no hace nada por remediar el problema, motivo por el que él y los inconformes solicitaron la intervención de la Procuraduría General Agraria para evitar el agravamiento del mismo. Pues ahorita tomamos la decisión, por medio de la Asamblea, tomamos la decisión de cerrar en la, allá en la pluma donde pasan los turismo para Monte Albán, porque todas esas áreas es bienes comunales de San Martín, Mexicapan, y ahí está la gente ahorita, ya no estamos dejando pasar a la gente, pues, que vayan a la visita, ¿no? Que ahí, hasta que nos resuelvan, hasta que nos atienda el señor gobernador, entonces ya dejamos el lugar, pero queremos ya ver hechos, no palabras. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.